Saludos. Fuente universal de la creación, de todo y de todos. Energía universal, cósmica infinita. Sabiduría, conocimiento, espiritualidad, respeto y amor incondicional. Virtudes de sanación. Gracias. Mi nombre tribal es Hanjepiwi Wambli. Mi nombre terrenal es Laura Alicia. Hoy el tema es interesante. Trata de animales de poder. El título es Leyenda Lakota Trapasueños y Animales de Poder o Tótem, la araña. Les hablaré primero de la medicina de los animales. Me gusta mucho escribir en mi blog y me la paso leyendo mis notas en los videos. A veces me la paso haciendo artesanía. Me gusta mucho leerles porque así comparto parte de mí misma, mi ser, mi esencia nativa. Porque todos somos espíritu nativo, hijos de la madre tierra. Y los animales son nuestros compañeros de vida. Para entender el concepto de medicina en el camino de los nativos americanos, necesitamos redefinir la palabra medicina. La medicina a la cual nos referimos aquí es la que nos provee nuestra propia conexión con la fuente universal de la creación, o como algunos llaman, gran misterio o gran espíritu, y con toda la vida y la existencia. Esto puede incluir la sanación del cuerpo, mente y espíritu. Esta medicina, que es energía, también nos trae poder personal, fuerza y entendimiento. Es el constante vivir de la vida de una manera que sane a la madre tierra y a todos nuestros asociados, familia, amigos y criaturas compañeras. Nuestras criaturas compañeras, los animales, exhiben hábitos y patrones de comportamiento que transmiten mensajes de sanación a cualquier persona lo suficientemente atenta o astuta como para observar esas lecciones en el modo en que vive. En realidad, cada animal en la creación tiene cientos de lecciones para impartirnos. Si observamos, nos daremos cuenta. Esas lecciones son poderes que necesitan ser invocados. ¿Por qué invocados? Porque son energías de la cual están hechas la fauna. Cada persona, por naturaleza, tiene de 8 a 9 poderes o animales tótem que representa la medicina que portan en su camino por la tierra. Estos animales emulan los talentos, habilidades y desafíos de cada persona. Una vez les dije, lo que representa un animal es una virtud. Y podemos adquirir en el transcurso de nuestra vida virtudes, ¿verdad? Eso es adquirir la energía de estos animales y lo que representan. No es que les vayamos a quitar la energía, no. Ellos nos comparten su frecuencia para tener nosotros esas virtudes como seres humanos.
Por ejemplo, si una persona está conectada al lobo como su animal de poder, esa persona es una maestra nata, exploradora, innovadora e iniciadora. Dentro de la energía de la fuente universal de la creación, es la enseñanza de esas verdades lo que da conocimiento a la gente. Y esas mismas verdades pueden abrir esta puerta para ti. El ser humano es capaz de lo que menos puede imaginar y realizar eso en la medida que es capaz de creerlo. Las arañas son del orden Araneae. Son el orden más numeroso de la clase arácnida, lejanamente emparentadas con otros grupos de artrópodos, como los insectos, con los que no deben confundirse. El orden Araneae es el séptimo en diversidad total de especies respecto al resto de la diversidad de organismos. El grupo está abundantemente representado en todos los continentes, excepto en la Antártida. Todas son depredadoras, generalmente solitarias, de pequeños animales. Tienen glándulas venenosas en los quelíceros con las que paralizan a sus presas. Producen seda con la que tejen telas de araña o telarañas, que usan para construir redes de caza, tapizar refugios e incluso hacerse llevar por el viento. Hasta la fecha se han descrito más de 46.000 especies de arañas y unas 112 familias han sido recogidas por los taxónomos. Sin embargo, sigue habiendo confusión dentro de la comunidad científica, como demuestran las aproximadamente 20 clasificaciones que se han propuesto desde 1900. Solo algunos grupos son realmente peligrosos para los seres humanos. La especialidad que se ocupa de las arañas y el resto de los arácnidos se llama aracnología. Hay personas que sufren de aracnofobia, es decir, miedo a las arañas. La leyenda Lakota del atrapasueños, como tengo aquí uno que hice, si se fijan, tiene una araña. Ese es un atrapasueños. Les voy a narrar la leyenda para que tengan este conocimiento. Si escuchan con atención, más allá de las palabras, encontrarán respuestas de vida en esta leyenda. En las tribus hay cuentacuentos o cuentahistorias. Por lo general somos los abuelos o las abuelas. Y estas historias pasan de abuelos a nietos de forma hablada, para que no se pierda la sabiduría y el conocimiento de un pueblo. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era un joven, un viejo anciano sabio Lakota estaba en una montaña alta y tuvo una visión. En esta visión, Iktomi, una de las energías que es el gran maestro de la sabiduría, se le apareció en forma de una araña. Iktomi hablaba con él un lenguaje secreto que solamente los iniciados Lakotas comprendían.
hablaban entre ellos, y Tom, la araña, tomó un trozo de madera del sauce más viejo. Le dio forma redonda y con plumas que tenía a mano. Pelo de caballo, cuentas de madera y adornos. Empezó a tejer una telaraña. Hablaron de los círculos de la vida, de cómo empezamos la existencia como niños y crecemos, pasando de la infancia a la adolescencia, después a la edad adulta para llegar finalmente a la vejez. En la vejez debemos volver a ser cuidadosos, como cuando éramos los más jóvenes, completando así el círculo. Tony dijo, mientras continuaba tejiendo su red. En cada tiempo de la vida hay muchas fuerzas, unas buenas, otras malas, dijo Itón. Si te encuentras con las buenas, ellas te hallarán en la dirección correcta. Pero si escuchas a las fuerzas malas, ellas te lastimarán. Te guiarán en la dirección equivocada. Y continuó. Hay muchas fuerzas y diferentes direcciones. Y algunas pueden influir en la armonía de la naturaleza. También cuentas con la fuente universal, el Gran Espíritu. Creador de todo y de todo y sus enseñanzas. Mientras la araña hablaba, continuaba tejiendo y tejiendo su telaraña, empezando de afuera y trabajando hacia adentro. Cuando el Tommy terminó de hablar, le dio al anciano la cota a la red y le dijo, mira la telaraña. Es un círculo perfecto, pero en el centro hay un agujero. Es una geometría sagrada que está en la naturaleza. Úsala para ayudarte a ti mismo y a tu gente, para alcanzar tus metas y hacer buen uso de las ideas de la gente, sus sueños y sus visiones. Si crees en el Gran Espíritu, fuente universal de la creación de todo y de todos, la telaraña atrapará tus buenas ideas y las malas se irán por el agujero. El anciano Lakota le pasó su visión a su pueblo. Ahora es usado para representar la red de la vida. La araña, animal de poder o tótem. La araña es un antiguo símbolo en varias culturas, en Egipto, en la India, en Grecia, y entre los nativos americanos. La araña es un símbolo de misterio, de poder y de crecimiento. Tomamos nuestra primera lección al contemplar a la araña en su telaraña. Así como la araña teje una red,
También tenemos que tejer nuestra propia vida. El símbolo que significa araña aquí sirve como un recordatorio de nuestras elecciones. Porque cada elección que damos construye nuestra vida. Cuando la araña se nos presenta, es un mensaje para tener en cuenta las elecciones que estamos haciendo y poner mucha atención. Y preguntamos a nosotros mismos cómo afectarán estas elecciones a nuestra vida, cómo la mejorarán y cómo afectarán a la vida de otros. No solo la telaraña enseña a llamarnos la atención sobre nuestras elecciones de vida, también nos dan una visión general de cómo se puede dominar nuestro pensamiento para construir la vida que deseamos vivir. Lo hacen llamando a nuestra conciencia al ver la construcción asombrosa de sus telas. La telaraña es totalmente funcional, práctica y de ingenioso en el diseño, porque es el diseño de la fuente universal que ha puesto en toda la geometría sagrada de la naturaleza. Las telarañas sirven como viviendas, depósitos de alimentos, incubadoras de huevo. Su funcionalidad es ilimitada. Si tenemos en cuenta esta diversidad ingeniosa, también podemos considerar la construcción de la telaraña como el diseño de nuestra propia vida. Estamos diseñando nuestra vida de manera más eficaz. El símbolo tótem de la araña nos llama a ser conscientes de nuestros comportamientos. Ser inteligentes sobre la vida que tejemos día a día. El símbolo de la araña está asociado al símbolo del infinito. La araña tiene 8 patas y 8 ojos. El 8 es el número del infinito, de la eternidad. Además, la frecuencia de vibración indica un significado muy importante. El número 8 consiste en ciclos. El paso del tiempo y la evolución. Entre los nativos americanos, la araña es un símbolo de protección. Le decimos la abuela, porque esa energía es maestra y protectora de la sabiduría. Y forma parte de las historias, leyendas, o como algunos le llaman, mitos de la creación. Los atrapasueños han sido inspirados en telas de araña para atrapar los sueños negativos y pesadillas. Y desde el momento en que tejemos el atrapasueño y estamos poniendo nuestra energía, empezamos a sanar. Por eso es más importante hacerlos nosotros mismos que comprarlos ya hechos, y se tejen de afuera hacia adentro. En este mismo canal estén pendientes porque daré un tutorial, varios tutoriales, pero uno en especial de atrapasueños hechos por mí, y otros por manos de otros artesanos, para que haya diversidad y formas de cómo crear estos atrapasueños. El significado de la araña en la India se asocia con maya. El término maya proviene de la raíz sánscrita ma, que significa que no hay forma ni límite y describe la naturaleza ilusoria de las apariencias, la energía cósmica. La asociación de la araña con maya trae consigo el entendimiento de que no todas las cosas son como parecen ser. Vemos las cosas según lo que somos.
En Egipto, la araña se asocia con Neit, una deidad por lo general representada con flechas y asociada a la creación. Concretamente el proceso de la recreación en el amanecer y el atardecer de cada día. Neit es también un tejedor y se muestra a menudo llevando en la mano sus herramientas que usa para tejer. En la antigua Grecia tenemos el mito griego de Aragne, una mortal, aunque de estirpe noble, que era una tejedora espectacular. Su fama por su habilidad con los telares fue extendiéndose por montes y valles, y finalmente llegó a los oídos de la inmortal Atenea. Aragne dijo que ella era la mejor tejedora, y con ello desafió para Atenea. Y así entraron en una competición para ver quién tejía mejor, pero nadie pudo confirmar el vencedor. Sin embargo, Aragne era muy petulante con el proceso y culpó a Atenea, haciéndola sentir culpable, y le hizo chantajes, y luego por su mismo ego se suicidó. Atenea se sentía muy mal por todo el lío y decidió resucitar a Aragne en la forma de una araña para que ella y toda su descendencia para siempre fueran las mejores tejedoras del universo, creando el mundo manifiesto y inmanifiesto, y con ello dando una gran sabiduría a todos los seres. En una historieta, Spider-Man, la araña transmite con su picadura toda la potencia y poderes a un joven que luchará para beneficio de la justicia. O en la literatura, en las novelas, la telaraña de Charlotte es la araña, la sabia consejera y amiga altruista que ayuda a un crédito de granja. En fin, el tótem de la araña es un tótem de sabiduría profunda. Invita a ver la vida desde la perspectiva elevada y ver los ciclos que hemos pasado en ella como análisis positivo. La araña es un tótem de habilidad, progresión cíclica, renacimiento y muerte también. Entendamos por muerte transición y transmutación. La araña es una buena protección. La araña representa la sabiduría de la naturaleza y su geometría sagrada, así como lo que significa con profundidad y esencia. Hay personas que tienen aracnofobia, pero las arañas no te hacen nada si no sienten tu miedo. Cuando uno está estable y confiado en la naturaleza, no pasa nada realmente. Pero para eso hay que usar técnicas que iré diciendo en mis videos para poder superar el miedo. Y como dije en un video, primero hemos de comprender qué es el miedo. Y comprender que es una emoción que surge a causa de nuestro aferramiento propio, de que creemos que somos este cuerpo y esta mente, y tenemos nuestra historia de vida, pero no somos el cuerpo, ni la mente, ni nuestra historia de vida, somos el ser. En uno de los próximos videos hablaré sobre el miedo y cómo trascenderlo y qué lo causa, entre otros temas, porque como dije antes, suscríbanse a mi canal, es gratis. Hay muchísimos temas, conferencias, he hecho entrevistas,
y voy a dar tutoriales y clases de diversas cosas. Pero voy poco a poco. Las arañas no aparecen de repente su telaraña. La tejen poco a poco y con mucha paciencia, porque una araña también significa paciencia. La araña es la geometría sagrada, los círculos de la vida, la creatividad, la inspiración, es adoptar forma su energía, es la eternidad, el destino tejedor, adivinación y misterio, el número 8 infinito, es la paciencia, la interiorización, la magia, el misterio, la visión. Es una energía neutra que nos hace ver nuestras sombras, o sea, nuestro inconsciente y lo que hay en él. Relájate, observa tus pensamientos sin involucrarle, sin involucrarte. Visualiza a la araña, amístate con ella y aprenderás mucho. Una historia de mi pueblo habla de una niña que se perdió en el bosque porque era muy traviesa. Y esta niña llegó a una cueva y vio muchas telarañas. Pero como era una niña que se maravillaba con todo, dijo, ¡ah! ¡Qué hermosas son! Y se acercó a la araña. Y la araña le habló hacia su inconsciente y se transformó en una anciana sabia y le enseñó a tejer. Con el tiempo esta niña enseñó a varios en su pueblo a tejer, tanto varones como mujeres, porque al tejer estaban sanándose a sí mismos, porque el tejido del atrapasueños es de afuera hacia adentro, como ya dije antes. Es interiorizar para vencer el miedo y trascenderlo. Y darnos cuenta de que somos esencias sagradas. Siempre cuando bajo un video aquí en YouTube, dejo links. Uno de ellos es para que me busquen en Facebook y encuentren muchos blogs que tengo donde escribo muchísimas cosas. He editado libros y en esos blogs los comparto también de forma gratuita. Y es muy interesante tener conocimiento para esta vida y es muy importante la sabiduría, porque es lo que nos forma en la eternidad. Por hoy, para finalizar, les mando muchos abrazos. Suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.